Créame, doctor, no hay nada mejor que ser el rey de la milonga. Usted dirá, don Marco, qué exagerado, que sé. ¿A dónde? No, por favor. Se lo aseguro, doctor Celone. Créamelo, acá en la Argentina no hay nada más importante que ser el rey de la milonga. Mira, me gusta mucho que esté acá, lo llegué a querer, doctor. Gracias. Porque que usted pueda observar este ámbito, vio lo que es. Muy fuerte. Se le paran los pelos de todo. Dígame la verdad, es que es fuerte, es una imagen. La milonga, la milonga tiene eso. No hay nada comparable con ser esto, con ser el rey. Arquero de River, puede ser. Quiere morir, anestesiados todos, sin nada bueno para decir. Si no querés saltar los pozos, yo no quiero decidir. Es fuerte la imagen del arquero, yo pienso en el gran Amadeo Carrizo. ¡Epa! ¿Le gusta el fútbol, doctor? ¡Claro! Aunque no le gustara, sabe de quién estamos hablando. ¡Por favor! Bueno, entraba en la cancha Amadeo Carrizo. ¡Un dios! ¡Oh, esa imagen! ¡Una elegancia! ¿Cómo le va, Morosa? La queremos. Perdóname, me vino. ¿Le gusta la veterana, doctor? No, es un poquito. Desde que entró, que pipea. Después vamos a arreglar algo. Que se tranca. Déjeme esto ahí. Manejo esto. Al doctor. Y de paloma se tira. Eso sí. Bueno, me refería al Amadeo. El Amadeo, él era grande. Yo sentía que las mujeres se morían con él. Que se yo entraba a la cancha y gritaba. Por eso yo pienso, ¿qué puede ser comparable con esto? Con el rey, con el... A ver, ¿qué actividad? Ministro de Economía, pues no creo, para mí no. El ministro que no le dan pelota, cantante, puede ser, cantante. Ay, sí. Alberto Morán, cantando pasional. Ya no sabrás, nunca sabrás lo que morir de amor y enloquecer. Uy, doctor, qué pingazo, doctor. Yo lo miré, yo observaba cuando cantaba este hombre. Literalmente se lo digo, doctor. Las mujeres se meaban, tac, 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 caía el té, ¿verdad? No, sí. Yo le voy tirando cosas, le tiro al cantante, le tiro al ministro, le tiro al arquero. Pero nada, doctor, es más importante que ser el rey de la milonga. Venga, camina. Uy, pise este suelo, píselo, doctor. Qué maravilla. Uy, qué fuerte. ¿Cómo le va coloradita? Mira lo que es esto. ¿Por qué? ¿A dónde lo quiero llevar para que entienda usted a dónde voy? ¿Por qué le hice ese abanico? ¿Por qué? Porque un jugador de fútbol... ¿Cuál es la vida útil de un jugador? 32, 33 años. Y nos abrazamos todos, llegó a los 30... El arquero 37, 38... ¡Ya está! Son jubilados los 40 años, doctor. En cambio... ¿Puede tenerme el vaso, por favor? Sí, por favor. Uy, doctor. Míreme. Es fuerte lo que le... Esto lo que tiene. La milonga. Turquito, amor mío, ¿cómo le va, amigo? Bien, querido. Doctor Celonia, el turco, un gran amigazo. Mucho gusto. Está buen mozo. ¿Qué se puso? Una camisita, está vivaracho y está arriba. Está lindo, amigo. Dale una pequeña alegría, Lopecito. Trajo de la buena, amigo. Sí, después en el baño nos va a dar un poquito, ¿sabe? Pero pídala, no haga como la vez pasada, que no la pidió y se enojó porque no se la dimos. Y si no la piden, no se la podemos dar. Después hablamos. ¡Fenómeno! ¡Pingazo! Ese es el turco. Lo quiero ir llevando un poquito para que se meta con el alma de lo que es la milonga, doctor. Yo tengo una sobrinita, la Vicky, divina, una mocosa que queremos mucho. Me salió medio trolita, pero no importa. Sí, bueno. La madre dice, no, chiquita. Ya la vemos que se volteó unos comunes. Pero no importa, la queremos igual, pues, es divina, franquita, hermosa. Una alegría la vez pasada.
Vio esos certamen que hay de coronar una reina, ser reina. Salió reina de la ordeñadora mecánica de Utrebol. Un fiestón, un pito, matraca, logró. David, una estrella. A mi hermana se volvía lo que se viste, que te lo dije, Marco, que la nena iba a ser tristecina. No, contenta, ¿qué? ¿Sabe cuándo se duró, doctor, eso? 3 meses. ¿Sabe qué está haciendo ahora? Volvió a trabajar de lo que trabajaba. Telefonista de la ordeñadora de adentro del hotel. Hola, el trébol, el trébol. Entienda dónde voy, es efímero todo. Es efímero. Pase, mami, pase. Hermosita. Sí, nos queremos. Nada, nos tocamos así más joder. Nada, sí, divina la rubia esto. A esto voy yo. Sí. Esto es lo que a mí me gusta, porque se pasa, es efímero, todo cambia de día a la noche. La fugacidad, todo muere, sí. Todo el mundo. Entonces, esto es donde voy. Yo le señalé recién al turco y se lo presento. Sí. El turco, ¿usted cómo lo ve? Sí. Usted lo ve lindo, que se está medio averiado porque me lo operaron de próstata. Está medio como que para un win. Él dice que tiene, o es un cuento de él, porque él es de hablar, que tiene, ¿cómo es que dice él? La fibrilización de la herida. Sí. ¿Existe eso? Sí, existe. Puede acá puede decir la fibrilización y es mentira. No, exactamente. Dice que le cuesta cuando sienta a la compañera al lado. Ahí le pega como un tirón. Sí. Pero usted lo ve, la imagen, y está entero el hombre. Sí. Y no. Está en la lona, doctor. Está muerto. ¿Por qué? Sí, se nos cayó económicamente. La timba, doctor, la timba lo pierde, juega todo, juega la quiniela, los números, las patentes, los autos, le come el monedero la madre, es una viejita pensionada y le come. Compulsivo. Enfermo, agresiva, que tiene que jugar. Al casino de Victoria se va a dedo a Río Hondo, es una cosa que no lo podemos sostener. Entonces usted lo ve entero. Pues mire, venga acá, no tiene la buena. Mire los zapatitos charol. Lustrado. Y el saquito. Usted lo ve gris. No, era negro, está un poquito raído. La camisita despeluchadita. Lo ve que está tirado el hombre. Pero ¿qué pasa? ¿Acá? Acá no. En cualquier lugar del planeta. Le tiran pedo al tuto. ¿Quién sos vos? Salí de acá porque no existís. Acá hay una jerarquía. Hay una jerarquía en la milonga. Entra el turco y se lo respeta, se lo quiere. Porque es el turco para nosotros. Tiene un nivel. Por lo menos en Argentina es así. Yo no sé en otra parte del planeta. Yo digo, como si viajara. Yo no viajé para ningún lado. Yo me quedé siempre acá. No, ya sé. Me cuesta salir de acá. El arraigo. O la resistencia estúpida a conocer otras tierras, doctor. A mí me agarró eso y me quedé. Pero usted sabe que en Finlandia se baila el tango. ¿Apa? Se baila el tango en Finlandia. Mire si Gardel sería finlandés. ¿Cómo? Ni uruguayo ni francés, finlandés. Eso dicen cada boludez, se nos decían que se la morfaba, ¿eh? Se dijo eso, que se baila el zorzal sentado. No. Y bueno, pero para provocar ponían en los libros que el zorzal era homosexual. No. Joder. Pero no importa, ¿a dónde voy? Mire si hubiera sido finlandés, doctor. No. Sería un dolor para el sentir nacional, dígala para yo. Hola, ¿cómo le va, amiga? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Nos abandonó? No estuvo en el cumpleaños de Marisol. Hasta las 7 de la mañana nos quedamos. ¿Sabes lo? Perdón, no, doctor, qué mal, disculpe. El doctor Celonia, Marisol, una gran amiga. Mucho gusto, Marisol. Está buena moza, ¿eh? Está linda con el peinadito, arrancó algo nuevo. La veo muy bonita. ¿Después me va a reservar una pieza? Le pido, por favor. Hasta luego, amorosa, hasta luego. ¿Cómo le gustó, doctor? No, por favor. Gustó, se quedó encandilada. Se dio vuelta. Tranquilo. Oh, Dios. Se dio vuelta para acá, doctor. Se dio vuelta para aquí. Yo así lo miró. Que estoy con el rey. Y se la va a llevar. No sabe lo con Rusita. Dicen que la queremos. La queremos tanto. O sea, ahora la ve. Pero pispé, mire los rifles que tiene. Mira lo que es. No sabe lo que era esta mujer hace 30 años, doctor. Nos moríamos. Yo estaba haciendo la colimba
En Zárate. Y tenía un teniente que me mandaba a comprarle permanganato de sodio para pulir la montura. O sea, ah, quilombo, sí. Y yo me iba a una farmacia en Campana y atendía a la rusa esta. Ay, no moríamos. Entrábamos nosotros y la veíamos. Y sigue siendo la misma porque es buena, sí, es agradable. Sí, sí, claro. Tuvimos un escarceo lindo. Mire, yo soy discreta, no me gusta contar, no, pero conmigo. ¿Qué se va a poner los anteojos para ver? No veo un carajo, ¿no? Póngaselo, mírela bien. Póngaselo. Baila, no, se va a morir porque baila. Mírela, lo que es esto. Oh. Mira lo que es la pantorrilla, mira lo que abajo, mira la pantorrilla, mira. Sí. Dura, turgente, bueno, será bien. Y buena gente. La ideología la quiero mucho. Bueno, quiero llevarlo porque me gusta que esté en este mundo. Yo soy feliz. Y si usted se pone a salir con una milonguera, ya va a ver lo que va a vivir, doctor. Un mundo nuevo, doctor. Sí. Es una cosa como que se respira en el mundo, es así. Yo le hablé de Finlandia, sí. También se baila en Japón. Ah, sí, sí. En Japón, sabía. Hasta el día de hoy, las fechas se mueren en Japón. Sí. Yo casi me voy al Japón, doctor. No. Sí. Pero ¿y qué pasó? Esa cosa de la vida. Yo tenía una pareja, un rubro fuerte. Sí. Victoria y Marco, Marco y Victoria. El orden no importaba, pero entraban Marco y Victoria a la pita y moría. Una correntina. No sabe lo que es. Lo más, una pata. Hoy se nos cayó un poquito tan sillita de rueda. Amorosa, yo siempre le pego un tubito. La quiero mucho. Pero bueno, se me cayó. Tenemos todo organizado. Sí. Teníamos la gira, Osaka, Tokio, Hiroshima, la bomba, se vuelve Hiroshima. Y bueno, mandaban a nosotros a entretener un poquito a la gente, para bailar, que se ya había pasado muchos años. Y yo iba en reemplazo de cualquiera esta bandida, borrachita hermosa. Todo lo que pasaba con ahí fue, bueno, eso fue muy triste. Fue una cosa, triste, un flagelo espantoso. Y hoy, pasado el tiempo, querían verlo bailar a la gente, y yo, bueno, hace unos a muchos años, nada más. 15 años, 20 años que me decían, vaya. Sí. Teníamos organizada la gira y a mí, yo la verdad que tenía que ir a Virulazo. Pero él me amaba a mí. Dice, te purrete, va a seguir mis pasos, porque le gustaba como yo bailaba. Sí, yo tenía un estilo que a él le gustaba. Yo lo quería mucho a Virulazo también. Pero él estaba jodido, vio que era bastante dogor, tenía un sobrepeso importante y tenía una hernia de disco. Que lo tenía mal traer, puteaba el gordo y si la puta que me parece. Pobrecito. Y lo veía la gente. Se sufre con él. Se opera la hernia, doctor. Se opera, pero no hay ninguna seguridad. ¿Eh? Ese es el mío. No, uno le toca y se queda duro. No hay seguridad. Dios mío, lo cago de un tiro. Eso puede pasar. Pobrecito, ¿y cómo sufría ese hombre? Y eso. Y bailaba abajo. Bueno, es que la gente decía, mira Virulazo, sí. Mira qué contenido, qué solo, la pelota, qué solo. Estaba fajado con cuatro vueltas de cinta porque el gordo no se podía mover. No estoy hablando mal. No. Lo amaba el gordo. Pero un bailarín, otra que Nureyem. Un bailarín de la puta madre. Y él me decía, que vaya el purrete, que vaya. Y qué sé yo, me cagué, doctor, no fui. Sí, tenía muchos motivos. Yo tenía la viejita que estaba un poquito mal. Yo vivía con la vieja. Sí. Y la viejita tenía una tosecita fea, una tos seca. Eso que... Era como que le daba alergia el polen, el polvito que larga el cereal, doctor. Y nosotros vivíamos en Capital, pero cerca del puerto. Cuando bajaban los cereales y entraba el polvo la vieja. Ah, pobrecito. Sí, me quedaba triste cuando la veía. Y encima estaba medio cabretilla conmigo, estaba de punta. Muy mal, sí, se enojaba conmigo. ¿Por qué? Y porque me decía que tu mamá, que no estudiás, que no trabajás, que te levantás a las 3 de la tarde, vago. Que te mantenemos con papá. Era una mentira, a mí no me mantenía. Es un poco largo de explicar. Sí. Porque a mí yo estaba ahí porque me costaba dejarla, doctora, la vieja. ¿Entiende lo que quiero decirle? A mí me como que me costaba abandonar. El viejo era abogado, muy prestigioso, y no aportaba mucho, estaba siempre afuera. A mí me gustaba estar. ¿Qué sé yo? Bueno, el agua y lo del viejo. ¿Qué pasa? Thank you.
Sí, es otro capítulo, Marte. Yo se lo quiero contar. Se lo voy a contar, se lo prometo que se lo voy a contar, pero me angustié mucho porque el viejo tuvo muchos años sin hablarme. Con el mismo quilombo, que yo era un vago, que yo no trabajaba, que me gustaba la milonga, que me levantaba a las 3, 4 de la tarde. Era verdad, que no era un vago. Hay que ser el rey de la milonga. Hay que llegar a esta... Sí. Bah, no me quiero no, poner más no, porque no me, yo mal, me empiezo a bajonear, me acordaba el viejo. Entonces, no pude ir, no me animé a ir. Encima tenía un entrenador, porque ellos le ponen entrenador a los bailarines. Ajá. Un guanaco, o sea, me volvía loco. Hilario Tedesco, no sé cómo mierda se llama, Cabretilla también, que tenés que entrenar, que tenés que ensayar, que tenés que... Si yo, a mí me vas a enseñar a bailar vos me vas a enseñar, yo le decía a él. Me dice, pues tenés que entrenar desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y veo, pero los huevos, le digo, me acuesto a las 7 de la mañana, me voy a levantar a las 8 para bailar. Quilombo, salvo casi lo boxeo. Sí, se me ponía. ¡Bravo! No estuvo, lo odié. No sé, no me viste, me hablaba de mí por atrás. Yo, ¿por qué no hablaba así? Me puse un día así, le dije, háblame así a la cara. Estúpido. No, y ahí arrugó, se armó un quilombo feo, se armó un quilombo. Dije, yo no me, en mi vida me levanté temprano, doctor. Toda la vida tuve ese régimen de levantarme tarde. Una vez me acuerdo. Yo me levanté allá a 11 de la mañana porque fue, yo era un chiquitín, me acuerdo, un purrete, Amadeo Carrizo a Rosario a jugar. Lo vio. Una emoción, nos volvíamos locos. Y yo como un nene fui, porque esa es la imagen que tengo, por eso veía las minas que se morían con él, por eso veía... Lo que hacía, las cosas que hacía con un jugador. Verdugueaba. A mí me gustaba mucho, gustaba, sacaba la pelota a las abejas. Era hijo de puta, yo me moría, me encantaba. Bueno, esos eran todos los motivos, doctor, que me agarró. El entrenador, mi viejita que tosía. En Japón las costumbres son otra, o estoy equivocado yo. No, es otra cultura. Es otra, entonces uno se debería adaptar. Y esto me gustó, no me dio ganas de hablar. A mí me... Qué largo de hablar, doctor, pero... lógico. Venga, quiero que conozca un poco la... Bueno. Venga, veré, mírelo, respire este aire, mírelo. Que sea. Doctor, mira lo que se respira acá. Uy, Dios, es hermoso. Que la milonga tiene todo eso, doctor. Y mi viejita nunca la digirió, la milonga. No, ella era una mujer distinta, le gustaba la canasta, jugar con las amigas, o hacer té de beneficencia. No sé, y este mundo, este gordo, hermoso, pelusa de mi corazón, como lo quiero. Le presento al doctor Celonia, el pelusa, el doctor que me acuchilló a traición. No, eso no. Nos excedimos un poquito en el make-up. No, una joda. Pero te veo con los ojitos saltones. A usted le gusta colocarse una base, le gusta. Él es coqueto, es gordo, hermoso. Lo amamos. ¿Te fue el electricista? Va ahí. Un señor. No le pelees el precio porque el hombre te va a poner el número que hay que poner. Calladito, te hace el trabajo y nada más. Y también te arreglé lo del PAMI. Después te lo explico lo del PAMI. Ya está todo arreglado. Y hay lindas novedades. Viene Lópezito con la buena. Sí. Y ya me dijo que hay para vos también porque... Trajo bastante para todo, ya estuvo en el baño hablamos. Te quiero, gordo hermoso, pues hablamos. Fenómeno. Bailarín de cagar, sí, baila, sí, un estilo, porque es dogor, veo que tiene su panza, pero tiene una imagen. El escabio lo mata, bro. Me toma todo, es una cosa que no lo puede manejar, le gusta, yo sí. Vive en pedo, doctor. Vive, él dice que tiene el hígado fosilizado, ¿puede ser eso? No, ya es mucho. Es ya mucho. Cuando... Ya, él dice que tiene como una piedra pómez, mire lo que será el hígado. Pero es que vive en pedo, doctor. No es que usted me dice si tomó 2 litros de whisky. No, le damos una copita y ya arranca, y agresivo. Ah, sí. Eso pedo malo, me viene a hablar así. No. A mí que lo amo y que lo amamos todos acá. Sí, sí. Ah, papelón, las noches lo tenemos que llevar. En anda lo llevamos. Mala bebida. Es mala y agresiva. Se pone jodido, se pone bicho con las minas, que empieza a descalificar a la compañera. Y no se hace, pero no es que no tenga código, es un señor, pero tome y la cala. Pero... Lo llevamos a la casa, a la noche, en anda, lo tenemos que llevar. Entre todos. Y sí, es gordo, pesa mucho, pesa más de una gamba. Entonces lo tenemos que llevar entre todos, vamos caminando y lo vamos llevando. Y ya cuando son las 7, 8 de la mañana, ya está la viejita barriendo. La madre de él no sabe, la queremos. Y ya está barriendo en la puerta. Y yo otra vez me traen al pelusa.
hacerse con la patita. No, dice, no, que se mareó. No le podemos decir que vive en pedo, ella se da cuenta que vive. Y lo dejamos ahí, no tome más, boludo. Pero ya no lo hacemos más, últimamente nos enojamos. Y le dejamos acá, lo tiramos en un sillón, sí. Le damos la llavecita, acá, porque eso ah. Acá lo dejamos acá. Eso es lo que tiene la milonga, doctor. A esto, esos códigos. No lo descalificamos porque se pone en pedo. Te pones en pedo. Acá están los amigos, te conocemos cuando no estabas en pedo. Entonces ya lo que hacemos, le dejamos ahí, como se duerme, claro. Se queda ahí, se va a la mañana, se va, pues tiene la llave de la milonga. Cuando se, claro, cuando se despierta, digamos. Eso es lo que quiero. Decir. Hola, amiga hermosa, ¿cómo le va? Le presento al doctor Celonia, a Anabela, una maravilla amiga. Después le voy a enseñar ese pasito nuevo. Ahora no, porque el Jorge me copia, Mario, lo sabes que me copia. Después lo vamos a bailar. Chao, amiga, chao. No, no se ponga la sonteo al pedo, esta noveta. No, si quiere se la presento. No, eso ¿le gustó? No veo bien. Es una veterana. Opa. Es una veterana que tiene azul de la cola, lo más parado que tiene. Sí. Y los pechos son de ella. Sí. Los pechos son de ella. Una cosa. Pero la queremos, es buena, pero es. ¿Qué? Se retoma por cualquier cosa. En el tango hay un código que es que el varón lleva a la mujer en el baile. Con la sola presión de los dedos, doctor, en la espalda, la conduce a la compañera. Ahora, es un código. Esta buena acá quiere llevar a ella. Y se pelea con todo. Dice, conmigo no lleva con. Se pone boludo y dice, nos enojamos y no queremos bailar con ella. Ahora le voy a dar una pieza. Yo siempre dije que el feminismo iba a cagar a las parejas de baile y lo cagaron. Él, ¿se acuerda de la Eladia y el Gustavo? Unos bailarines emblemáticos. Eran, era una cosa. Y ella se puso en jodida, empezó a leer estos libros de mierda, Marguerite Duras. Sí, exacto. Que la igualdad de los sexos y la pelota sí. Y lo cagó ahí. Dice, quiero llevar yo. No podés llevar vos. Quiero llevar. Gustavo un día se chivó, le pegó un botellazo en el medio del valero. No se jode. Esto es lo que quiero decir, no se jode. Hola, Marcos. Adriana, de mi vida. ¿Cómo la quiero? Que porque la suerte quiso. Adriana Varela. Viniste en el primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime, si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no, bajo un farol. No te has sentido poeta, ni le has dicho a una pebeta que era más linda que el sol. Decime, si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras, tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón? Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. ¡Esa es la Varela, carajo! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos, Varela! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡La quiero, amiga! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bien, doctor!
Ese es mi doctor. ¿Cómo se emocionó? Vamos, doctor. Ese es mi amigo. Ese es mi amigo. ¿Ve cómo entró? Es que está respirando un perfume que nunca respiró, doctor Celonia. Salud. Amigazo. Gracias, rey. Emociona hasta las piedras. Está divina, como la quiero. Doctor, llegó el momento de lo que yo necesitaba, porque quería desahogarme un poquito con usted. Porque... Por favor. Me siento que me escucha, doctor. Y usted está recibiendo todo esto de con un gran amor. Y esto es un punto medio emotivo de mi vida, pero se lo voy a contar, doctor. Ayer vino mi viejo. Oh. Sí. Sí, acá la miró, doctor. Fuerte lo que pasó, ¿eh? Fuerte porque... Yo tenía una relación jodida con el viejo. Vio que yo le contaba que la viejita se ponía de punta conmigo. Sí. Y el viejo también. Estaba siempre breca. Que bueno, trabajaba, Marco, que no estudiaba, que te levantás a las 3 de la tarde. Todo el día ladrando. Nosotros te mantenemos con tu madre, me dijo una vez. ¿Y? No le quise contestar. No le pude contestar. Hizo bien. Porque era mentira, doctor. Pero es largo de explicar eso. Yo estaba, bueno, no importa. Después lo... Sí, no, porque me... Quédese tranquilo. No, está todo bien, doctor. Está bien. Bueno, estoy bailando. Sí. Bahía Blanca, pista vacía. ¿A pista vacía? Sí, yo bailo a pista vacía. No lo exijo, ¿eh? Es que cuando yo empiezo a bailar, se empieza... solo. Naturalmente. Naturalmente. Se ponen todos en redo así y miren y observan la técnica, la magia que... Y bueno, es el rey. Ay, doctor, no me hagas sentido. No, la verdad. Y la voy llevando. Yo estaba bailando con una grandota, amorosa, pero escoraba a la derecha, doctor. Sí, estaba medio... tenía medio jodida una rodilla. Se ve que había de chica jugado al vóley y los meniscos estaban medio... Y medio que estaba grandota, que pesaba más de una gamba, para un wing. La tenía que traer, pero bien. Yo la voy llevando con los dedos, pero la grandota se movía bien. Se dejaba, pero escoraba. Tenía medio mamona una pierna. Para un wing fue duro. Pero me pasó de todo. Y en el medio... Así del baile, que estoy de acá para acá y la voy llevando, me tocan el hombro. Para que a mí me toquen el hombro cuando yo estoy bailando, digo, algo pasó. ¿Qué pasó? Algo grave. No dije. Para que me toquen. Así fue. Miro así, el Aarón. Ahora lo va a ver el Aarón. Estaba por acá. Ahora se lo meto aquí. ¿Y qué? Yo me quedo duro y me dice... Está tu viejo. Ay, doctor. Ay. Ay, ¿qué fue? Ese sí, coño. Hacía 22 años, ¿no? Que no me hablaba, doctor. No me miraba a los ojos. Y vino acá la miró, el viejo. Y yo digo, con razón me di cuenta de la importancia que me haya llamado, porque nunca me interrumpieron. Dos veces en mi vida me interrumpieron a mí cuando yo bailaba. Claro. Una vez, la última, fue hace 2 meses, cuando murió mi viejito. Ahí me tocaron también. Y la otra, la anterior, fue cuando se pegó el palo en el auto Julio Sosa. Ah, si no, yo no. Estoy medio como... No, podemos sentar, doctora, si le cuento más tranquilo. No, venga, claro, se va a sentir mejor. ¿Cómo te van, Abelita? Estar acá sentado porque quería tener un poco de privacidad con usted con este tema, doctor. Vino mi viejo a la milonga, el lugar que él siempre despotricó, doctor. Era fuerte para mí. ¿Qué hacía mi viejo acá después de tanto tiempo sin venir y sin verlo, sin hablar? Y sabe, llego hasta la puerta y lo veo paradito ahí. Estaba con una señora, entero, o está viejito, debe tener 90 años, 89, 90 años seguro. Pero divino, erguido, elegante, un cajetilla, siempre fue un cajetilla. Traje azul, camisa con cuello largo, corbata de seda italiana, un dandy. Y me mira.
me dice: ¿qué haces, Marco? Perdóneme. No, perdóneme. Fue muy fuerte, Otto. Hacía 22 años que no escuchaba la voz de él. Casi no lo reconozco, le juro, me quedé así. Y luego la viejo y me abrazó. Me exhibió así. Me quedé muy nervioso porque no sabía cómo manejar la situación. Me dice: ¿te acordás de Lolita? Me manda. Y yo me doy cuenta porque en la penumbra ese... Perdóneme, doctor. No, por favor. Ese es uno de los secretos de los boliches de veterano, la penumbra, la oscuridad. Es la mejor de las cosméticas, doctor. Porque no se ven las arrugas, no se ve la pata de gallo, la papa. Estamos todos lindos, ¿me entiende a dónde voy, doctor? Estamos... Y ahí me acordé. Oh, ¿qué tal, Marquitos? Me dice. La voz de Pito inconfundible. Era la mejor amiga de mi vieja. ¿Qué hace esta hija de puta? Hacía 2 meses había muerto mi vieja. Ah, ¿cómo le va, Lolita? ¿Cómo está? Le digo yo. Bien, Marquito, vos me conocías de pibe. Digo, bien. Qué sorpresa, viejo, digo. Acá en la milonga. Y si ya, ¿qué pasa? Me hicieron el vacío, Marquito. Digo, ¿cómo vacío? ¿Vacío de qué? Y si, mis amigos. ¿Tus amigos quién? Yo, me dice, los amigos que vos conocés. Ramasco, Morchón, Marcus, todos. El Pollo Flamín, Alejandro Mazola, unos culos rotos, caretones, que los conozco todavía. Un círculo donde él se mueve. Digo, ¿por qué, papá? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron en el vacío? Le pregunto. Me dice, no ven bien que yo esté con la Lolita habiendo fallecido tu madre hace tan poco. Me pega. O me mató. Porque es lo que yo estaba sintiendo. Pero a huevo limpio, yo le mando... Bueno, viejo, no le des bola. Me la banqué, porque si no, hubiera, si tenía razón, si me vine a buscar el hombre... No, 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 no era otro. Entonces le digo, Jorgito, entonces me dice... Y sí, pero es difícil, Marquito, no me dejaron entrar a la fiesta del golf. Para que mi viejo... No... Ay, era la vida de él. No. Estaban todos los culos rotos jugando, le gustaba esa, ese glamour. Y las esposas de todo Guanaco son iguales. Que le habrán ladrado. ¿Qué haces con esa mujer, con esa puta? Le habrán dicho, son que para nosotros en este ambiente la milonga nos chupan huevo, doctor. Porque hay otros códigos. Si usted es milonguero y está con una chica y tiene la mujer, ¿cómo le va, amigo? Me voy. ¿Qué le voy a andar? ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted? Eso de puta, eso no se banca acá. Es un ambiente distinto. Yo salía, ¿sabe lo que era yo? Doctor, lo que era yo. Yo estaba de novio con la negra Villa que iba bailando. Me peleé una noche y salgo con Beatriz y me la llevo a la milonga al más fuerte. Y me vieron todos de acá. Y me quedo, ¿cómo va, Marquito? Esa misma noche. Esa, es que hay que tener huevo. Es que así fui yo. Un día salía con 2 paisanas, oh, de las colectividades, las Zarosky. Oye, oh, cómo me las... A las 2 me las... A las 2. Y ella sabía. Compartían el rey. ¿A dónde vas esta noche, Macía? ¿A dónde voy? A salir con tu hermano, le decía, ¿no? Pero yo salía con la hermana. Y la otra también, ¿dónde vas hoy? Y digo, ah, ya tenía que seguir. Sube como 2 años con la 2. Y todo el mundo, la milonga, lo sabía. Me cago. Pues los culos rotos, ¿no? Es el círculo del viejo. Y entonces, cuando me digo, adelante, viejo, venga, lo siento en una mesa. Estaba en aquella mesa allá. Y vienen todos. Todos mis amigos. Viene el oso, viene el valija, viene... Está un clima, se arma. ¿Cómo le va, Adolfo? ¿Cómo le va, Adolfo? Hola, hola, Adolfito. El oso lo agarra y casi me lo mata, güey. Ya chiquito, viejo. Lo apretó y digo, pará, oso. Le... Se sientan todos alrededor de la mesa. Y dice, ¿qué dice? Todos sabían lo que estaba pasando. Pero le vinieron a dar el respaldo. Esos son los códigos que yo estoy hablando. Nadie ni siquiera le dio el pésame por mi vieja, para que no refrescarle que había muerto mi vieja. Hay que tener pelota. Entonces todo venía y dice, qué sé yo. Y mi viejo empezó a ver todo ese clima, que todos, lo único que le daban era afecto, cariño, porque era mi papá. ¿Me explico dónde voy, doctor? Por respeto a mí, lo querían al viejo. Eso no se ve en cualquier lado. Por eso rescato lo que es la milonga, doctor. Y mi papá en un momento dice, ¿saben qué pasa? Es que me queda poco tiempo.
Y el valija dice, y si te queda poco tiempo, ¿por qué no formalizó a la puta madre que te parió? Le manda para darle fuerza. Que se caguen todos esos boludos, qué sé yo. Y la Lolita se queda sin mirar porque no está acostumbrada a la mala palabra, porque mi viejo nunca dijo una mala palabra, doctor, jamás en la vida. Y entonces dijo, ay, se empezó a reír el viejo y le empezó a escabiar, le ponían el whisky, le ponían... Lo atendieron tan bien. ¿Y sabe qué sintió mi viejo, doctor? Sintió que no era juzgado, que no le bajaban líneas, copetuda. Lo bancaron como tiene que ser en la vida, en la calle, en la... Lo llegué a querer, doctor, de verdad, me gusta que poder... Me siento incómodo en una mesa, vamos a la barra, seguí chupeteando, yo quiero estar en la barra, venga conmigo. Besito. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estamos esperando? Me imagino. Están todos como locos. El Rulo, el Pelusa, el Turco. ¿Cuándo viene Lopecito? ¿Cuándo viene? Hay para todos, ¿eh? Por suerte he llegado a tiempo. Te quiero presentar al doctor Celonia, Lopecito. ¿Cómo anda? Mucho gusto. Un maestro, el doctor. Son amigos, ¿no? Sí. Muy ansioso. Sí, siempre pasa lo mismo. Nos trae la vida, doctor, la vida. Necesito hablar a solas con el doctor. Por favor, doctor, no, querido. Nos vemos en el baño. Hasta luego. Encantado. Vaya, Lopecito. Maestro, lo queremos tanto, nos salva. Ahora te voy a contar. No, sí, me imagino, sí. Dame una vista. Es un artista. Pinta. Él pinta retratos. Él lo ve un ratito. Usted conversa con usted, doctor. Y hace la cara suya, la hace igual. La mía no es fácil. No, por eso después no vende un carajo. No, porque le explico, porque no puede vender. Porque esa es la mala suerte. Él los pinta y usted ve los dos retratos, son iguales. Porque él pinta más allá que es parecida una cara a la otra. Pinta la expresión, el espíritu. Sí, pero va como el culo, no las puede vender las pinturas. Y va con los retratos, para todos lados tiene los huevos. Pero no importa, se angustia. Gracias a Dios no morfa de eso, porque tiene, ¿sabe qué es él? Peluquero. Yo le voy a confesar algo. Usted ha vulnerado mi intimidad. Y bueno, usted me acaba de operar de almorrana, doctor. Bueno, el hemorroide. Pero yo, la vida de Dios, bueno, se la mostré y usted cortó a traición. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Estoy bien. ¿A dónde voy yo? Sí. Que tengo que confesar algo que para mí es muy delicado, doctor. No lo hablo con nadie. Sí. Yo me tiño el pelo, doctor. No. Sí, usted la ve. Negra la cabeza. Es furia. Una cabellera. No, es una carmela, sí, doctor. Bueno, no me pegue, doctor. No, estoy contando, desnudé ante usted. Sí, me la pinto y la angustia nuestra de todos los muchachos de acá, todos peinamos canas. Son medio blanquitos, las patillas, el tegovita, todo carmeliado, doctor, todo carmeliado. Pero, porque es así, nos ponemos tintura, bailamos y la desgracia nuestra que compramos tintura... que no es buena, una brasilera que nos traen y se nos caen los botones acá, doctor. Oh, en el baile, acá se... De verdad, ¿sabe por qué? Perdóneme. ¿Y cómo no se va a reír? ¿Sabe la angustia nuestra? Sale de dos colores a las 6 de la mañana, somos, no sabe lo que son esas unas imágenes espantosas. No cuenta nada. ¿Cómo me gusta esta conversación? Le voy a contar por qué. Lopecito, este maestro, como buen peluquero, consiguió una que es un infierno. Pero se le queda, parece una baldosa. ¡Pac! Se queda ahí clavada y no se mueve más, negra, divina. Y nos pintamos, nos carmeleamos y bailamos, cantamos, hacemos lo que queremos y estamos como estamos. Por eso Lopecito consigue de la buena y le estamos todos, vamos al baño ahora y nos pegamos. Esa es a donde quería llegar yo, ¿entiendes? Que no podía redondear porque siempre... No, está muy bien, ahora entiendo. Le sigo la vida, sí. La del viejo, doctor. En un momento determinado, se va. Ya había estado con todo, qué sé yo. Y había escabiado bastante. Porque le dieron, le pusieron tanto copetín y el viejo tomó todo. Todo se tomó todo. Y lo veía medio quebradito. Medio que estaba de acá. Y se levanta. Y yo lo acompaño hasta la puerta.
y medio que se separa de la Lolita. Y se acerca a mí y se me viene acá. Yo me quedo medio así, ¿no? Y me habla el oído, doctor. Y me dice... Me equivoqué, Marquitos. Vos no le erraste a la carrera. Vos no le erraste, me dijo. ¿Sabe qué pasó, doctor? Que lo contuvieron, lo quisieron, lo... Porque era mi viejo, doctor. Y porque me quieren a mí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Todos me quieren a mí acá. Y eso es la milonga, doctor. Y por eso lo quisieron también al viejo y lo llevaron allá. Y nadie lo careteó. Nadie lo boludeó ni nadie le hizo nada. Pusieron las pelotas arriba de la mesa como hay que hacer, doctor. Yo se lo quería decir, doctor. Y en una de esas esta noche vuelve el viejo. Y si me joden, lo hago bailar en el medio de la pista. A pista vacía como tiene que ser. Porque es así, para el tango no hay edad, doctor. El tango no se baila con los pies, doctor, se baila con el alma. ¿Y sabe qué? Ahora le voy a enseñar un par de trucos de la milonga a usted. Yo sí, quiero que baile usted. Soy un tronco de... Va a dejar de ser un tronco. Zulma, Teresa, a la pista. Vestido como un dandy, peinado a la gomina, y dueño de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo la elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret. Que pa' lucir tus cortes pondrías academia, al Taura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú. Araca, cuando a veces oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu cuore al recordar que un día la bailaste de lenga y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías por ser, por un ratito, el mismo compadrito del tiempo que se fue. Pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú. Soy humorista, señor, escritor y dibujante. Y si no he cantado antes, es que no hubo invitación. Aprovecho la ocasión, pues me parece importante. Soy del pago de los cereales, de religión futbolera. Mi capilla está a la vera de un río marrón y brillante. Allí se baña un gigante que mete miedo a cualquiera. Parece mi profesión brujería de mandinga, mas no parece distinta la suerte de un goleador. Yo hago goles con humor y mi pelota es la tinta. Soy del pago de Rosario, partido de Santa Fe. Mi divisa y la mujer pa' mí son gemas preciosas. Soy negro y Fontana Rosa, por si lo quieres saber. Thank you.
llevo a Central en el alma, a Cuno un sueño precioso, un clásico en el Coloso con 0-0 clavado, hacer un gol dibujado con pase del Negro Palma. Nadie sienta que lo agravio, mi vida lo certifica. Hay cosas que no se explican y menos si es a los gritos, mas cuando atruena Rollito canta el pueblo de Rosario. No tengo pasta de atleta, apenas la muevo un poco. Ser canalla es estar loco de un manicomio feliz. Siendo auriazul escribí mi más perfecta historieta. Himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it. It was mine.